Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de radiación. El enunciado dice así: se quiere utilizar energía solar para calentar un tanque con 1000 litros de agua, desde 20 grados hasta 60 grados centígrados. Para ello, se utilizan 9 metros cuadrados de paneles que absorben la radiación solar incidente y la transmiten al tanque por conducción, prácticamente sin pérdidas. ¿Cuántas horas de sol se requieren si la irradiación es en promedio 400 watts por metro cuadrado? Y los paneles solares tienen un coeficiente de absorción de 0,75. Esto es lo que yo llamo un típico ejercicio de utilización intensa de la regla de tres simple, de la regla del almacenero. Bueno, mirá, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de calor que queremos extraer de los paneles solares. Para eso basta con recordar lo que aprendimos en calorimetría. Queremos calentar 1000 litros de agua de 20 a 60 grados, o sea, un delta T de 40 grados. Entonces eso va a ser igual, el calor necesitado va a ser igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. 1000 litros de agua, la densidad del agua es conocida, es 1 kilogramo por litro, o si vos querés 1 gramo por mililitro. Entonces tenemos que el calor que necesitamos es igual a 1 millón de gramos, los 1000 litros, por 1 caloría sobre gramo grado, por 60 grados menos 20 grados. Y eso nos da 40 millones de calorías. O, lo que es lo mismo, 40 por 10 a la sexta calorías, o, lo que es lo mismo, 167,5 megajoules. Vos sabés hacer el pasaje entre la caloría y el joule, así que no podés tener dificultad en llegar a este número. Bueno, ese calor lo tenemos que sacar de la energía que nos llega del sol. Esa energía está representada con este dato que indica el enunciado de la radiación promedio, 400 watts por metro cuadrado. Claro, porque el sol no sabe que vos estás necesitando calentar el agua y el otro no. Manda democráticamente sobre toda la superficie, a razón de 400 watts por metro cuadrado. Vos lo vas a captar solamente con tu panel de 9 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto estás captando? La radiación solar es igual a la potencia dividido el área. Y esos son los 400 watts por metro cuadrado. Entonces, la potencia solar será igual a los 400 watts por metro cuadrado por 9 metros cuadrados. Y eso nos da 3.600 watts. Esos 3.600 watts que nos manda el sol no los aprovechamos enteramente porque los paneles tienen un coeficiente de absorción de 0,75. Entonces no son 3.600 watts, sino que la potencia solar neta en nuestros paneles es igual a 3.600 watts por 0,75. Lo que es igual a 2.700 watts. Ahora sí, esos 2.700 watts llegan directamente y sin pérdidas por conducción. Me imagino que con algún mecanismo de movimiento de agua. No interesa, no está dicho ni discutido. La cuestión es que potencia es igual a calor sobre intervalo de tiempo. De modo que intervalo de tiempo es igual a calor sobre potencia. Entonces, el delta T será igual a 167,5 por 10 a la sexta joules dividido 2.700 joules sobre segundo. Watt es joules sobre segundo. Y eso nos da 62.000 segundos. 62.000 segundos es algo así como
17,15 horas. Entonces, con 17,5 horas y un panel solar de 9 metros cuadrados, podemos calentar 40 grados, 1000 litros de agua, lo cual es una bocha. Son varios baños de inmersión. Bueno, espero que te haya servido, espero que te haya interesado. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.